Ariana Román, estamos en vivo y en directo. Ya les decíamos, nuestra invitada ya está en los estudios. Ariana Román, vamos a ver si nos está escuchando claramente. Saludos, Ariana. Hola, buenas noches. Aquí tenemos nuestra invitada especial. Amigos y amigas, la han estado todos esperando. Ustedes nos han escrito, Ariana, decirte que estábamos leyendo ahí antes de que entraras todos los saludos de nuestros amigos y nuestras amigas que se encuentran a lo largo y ancho de este globo que cada vez más se hace más pequeño y salvadoreños en todas partes del mundo. Mira, Ariana, te está saludando de Canadá. Estábamos hablando ahora del proyecto en directo y en vivo con el colectivo de mujeres trabajadoras del hogar, dice, y del cuidado. Hay bastantes preguntas, Ariana. Mira, antes de entrar de lleno, decirte pues que desafortunadamente pues el tiempo aquí siempre va volando, pero vamos a tratar de hacer todo lo posible de contestar las preguntas de todos ustedes, amigos y amigas. Recuérdense que son las redes de radio internet, son Facebook Live y también el YouTube Live y el canal de televisión Roku. Ariana Román está presente ahorita en los estudios. Le vamos a pasar los micrófonos, Ariana, para que te presentes aquí con nuestra gran audiencia, porque me parece que dice mi queridísimo amigo de aquí de Washington, gracias por tener a este colectivo acá que nos va a dejar bastante información. Teresita también te está saludando. Le vamos a entrar a los saludos. Ariana, los micrófonos de tu medio ya, Radio TV, FM Internacional con colectivos en Canadá, allá en Alemania y en España. Y también aquí hay, mira, aquí hay salvadoreños ahí en Moscú viéndonos. Saludos a todos. Algunos están amaneciendo, otros anocheciendo, otros en la tarde, pero de todas maneras esto queda ya para los archivos de la historia. Ariana, los micrófonos, adelante y bienvenida. Muchas gracias. Bueno, aquí desde El Salvador pues son las 7 de la noche, así que buenas noches o buenos días para quienes nos están sintonizando. Mi nombre es Ariana Román, soy integrante de la colectiva de mujeres trabajadoras del hogar y del cuidado y bueno, soy defensora también de derechos humanos. Ahí entonces están escuchando, están viendo nuestros amigos de las redes de radio, obviamente están escuchando, pero todos los demás la están viendo también. Ariana Román del colectivo, dice también de los derechos humanos. Mira que hay bastantes preguntas, nos dicen acá nuestros amigos aquí en San Francisco. Mirnita dice que ella estuvo bastante tiempo trabajando como sirvienta, dice, en El Salvador, pero nada que ver los salarios de miseria. Ya cambiaron, dice. Ariana, vamos a abusar de tu confianza. Mira, porque no hay mucho tiempo, vamos a hacerte grupitos así como de dos o tres preguntitas o cuatro preguntitas para que luego después las desarrolles. Acá tenemos la primera preguntita que venía de aquí de San Francisco, como te decía, era de los salarios de miseria y de hambre.
de las sirvientas, dice. Y por eso yo no tuve más que opción de salir y dejar a mi país. ¿Cómo van? Pregúntele a su invitada si ya son salarios por lo menos de vivir dignamente o siguen siendo salarios de hambre. La otra preguntita, mira, sabemos que el trabajo digno es un derecho humano. ¿Y por qué no se regula? ¿Por qué no se controla el trabajo de las sirvientas? Hay quienes no ganan ni siquiera $10 al día. Fíjese que yo aquí soy sirvienta y gano $45 la hora. Y entonces yo veo en El Salvador las cosas como están de caras. ¿Y cómo pueden hacer para vivir? Pregúntele a su invitada. Bueno, mira, interesante. La tercera, Ariana, la vamos a poner aquí porque nos preguntan que, ¿por qué? Bueno, la pregunta dice, ¿y por qué no se han sindicalizado? No entendemos muy bien. Me imagino que quizás dice de... No sé, porque ustedes hablan de colectivo, pero aquí la pregunta es que con un sindicato más fuerte no las van a explotar, dice. Bueno, tres preguntitas ahí, se las dejamos a nuestra invitada especial, Ariana Román, Colectivo de Mujeres Trabajadoras del Hogar y del Cuidado. Mire qué interesante, hoy en El Salvador, un país que para muchos se encuentra en una grave crisis. Ya esta es la segunda parte. Ariana, adelante. Sí, gracias. Bueno. He sabido, ¿verdad?, que durante, históricamente, ¿verdad?, nosotras las mujeres se nos ha delegado, ¿verdad?, se ha cargado sobre nuestros hombros el trabajo de cuidados, ¿verdad? El trabajo de cuidados es lo que implica toda esa gama de actividades que ayudan y aportan, ¿verdad?, para sostener la vida. En ese sentido, pues... Lo digo acá, ¿verdad? Vivimos en una sociedad y en un sistema capitalista patriarcal en el cual nos asigna roles de género a hombres y mujeres. Entonces, históricamente a nosotras las mujeres se nos ha asignado el trabajo de cuidado, ¿verdad? El sostener una casa, el estar pendiente de lo que se necesita en una casa, ¿verdad? Todo el tema del cuidado de niños, niñas, personas enfermas, ancianos, ancianas, ¿verdad? Porque todas las personas en algún momento de nuestra vida o toda nuestra vida necesitamos de cuidado, pues, para poder desarrollar y desempeñar otras actividades. En ese sentido es que, ¿verdad?, la sociedad salvadoreña y creo que también en la mayoría de las sociedades se naturaliza, ¿verdad?, el hecho, se ve natural, ¿verdad?, y se asume que nosotras las mujeres tenemos que desempeñar o que nos vemos obligadas a desempeñar ese trabajo de cuidados, pero que, ¿verdad?, por este sistema patriarcal en el cual vivimos, ese trabajo es desvalorizado y queda en segundo plano porque sucede en todo el ámbito privado. ¿Por qué en el ámbito privado? Porque sucede en la mayoría que son casas, ¿verdad? Casas de familia, hogares, ¿verdad? Entonces, queda en la vida privada, se podría decir, es el trabajo doméstico, aquel que no se ve, que no se visibiliza. Entonces, así pues hemos ido aprendiendo a asimilar y a naturalizar ese trabajo y creemos que ese trabajo lo tenemos que desempeñar nosotras las mujeres porque sí, pues porque ya se nos ha asignado ese rol, ¿verdad?, de hacer ese tipo de trabajo. Entonces, el trabajo doméstico en El Salvador, el trabajo doméstico remunerado, ¿verdad?, que es cuando ya la mujer, la compañera, la trabajadora sale de su casa a otra casa, ¿verdad?, a desempeñar las mismas labores de cuidado y que por ello recibe a cambio, pues, un salario, ¿verdad?, y un intercambio monetario ya. Lastimosamente, ¿verdad?, la cultura, nuestra cultura y nuestra educación, como ya bien decía, con patrones bien patriarcales y machistas, ¿verdad?, hace ver como que si esta mujer, ¿verdad?, hace esto en su casa de una forma natural, ¿verdad?, y que nadie le reconoce ese trabajo, ¿verdad?, porque lo hace prácticamente de gratis, no recibe un salario a cambio. Entonces, estas personas que emplean a las trabajadoras domésticas remuneradas o a las trabajadoras del hogar remuneradas, dicen, bueno, por lo menos yo le estoy pagando algo. Eso lo hablo meramente acá en toda nuestra sociedad salvadoreña, pues en nuestra cultura salvadoreña. Entonces, el empleador o la empleadora dice, bueno, yo
le estoy pagando a esta mujer por algo que estuviera haciendo en su casa de gratis. Es ahí cuando entonces se desvaloriza ese trabajo, ¿verdad? No se visibiliza, no se ve como un trabajo fundamental para el sostenimiento de la vida. Entonces viene ahí, ¿verdad?, todo el tema de las violaciones a derechos laborales. He sabido que aquí en El Salvador, ¿verdad?, no existe la ratificación del convenio 189 de la OIT, que es el convenio que abre todo un marco legal para reformar el Código de Trabajo de nuestro país, para, ¿verdad?, regular lo que es el trabajo doméstico. El convenio 189 de la OIT dice que las trabajadoras del hogar remuneradas, ¿verdad?, deben de tener las mismas condiciones de trabajo que cualquier otra trabajadora del sector público y del sector privado. Sin embargo, pues sabemos que nuestro país no ratifica ese convenio. Por ende, el Código de Trabajo, ¿verdad?, no regula lo que es el trabajo doméstico. ¿Qué quiere decir cuando no regula lo que es el trabajo doméstico? Pues que no existe un contrato por escrito, por ejemplo, en donde ahí queda estipulada cuáles son las horas de salida, cuáles son las horas de entrada, cuáles van a ser sus actividades, cuál va a ser su salario, ¿verdad? Si llegan a acuerdo de que la trabajadora llegue a trabajar en días de asueto, días feriados, el pago de horas extras, ¿verdad? El aguinaldo, la indemnización, ¿verdad? El derecho a la indemnización cuando es despedida, ¿verdad? Sin justificada razón. Entonces, prácticamente las trabajadoras del hogar remuneradas en nuestro país quedan totalmente desprotegidas, ¿verdad? No hay seguridad social para las trabajadoras domésticas. Y, ¿verdad?, lastimosamente, como decía ahí las personas que hacían las preguntas, lastimosamente todavía en El Salvador las trabajadoras domésticas ni siquiera gozan de un salario mínimo. Entonces, el salario mínimo está por los $300, ¿verdad? Una trabajadora del hogar remunerada no gana $300. ¿Verdad? El salario promedio de una trabajadora del hogar remunerada anda entre 150 a $200, lo más, ¿verdad? Cuando también sabemos, ¿verdad?, que actualmente también El Salvador está atravesando toda una crisis política, social y económica, ¿verdad?, que precisamente a quienes más golpea son a los sectores más empobrecidos, a las mujeres de los sectores más empobrecidos. Entonces, hay un aumento del costo de la canasta básica, por ejemplo, y ese salario no, o sea, ni siquiera cubre lo que es la canasta básica. Se tienen que pagar otro tipo de servicios, agua, luz, ¿verdad?, vivienda, salud, educación de los hijos y de las hijas. Entonces, prácticamente, las trabajadoras del hogar remunerado en nuestro país siguen estando en condiciones no dignas, ¿verdad?, tanto de trabajo como de la vida misma, pues porque siempre nosotras desde la colectiva reflexionamos que el trabajo está muy vinculado, ¿verdad?, a lo que es nuestra vida diaria. También el trabajo nos permite también el poder conseguir ese sustento o ese recurso que nos va a permitir sostener las vidas. Entonces, si nosotras tenemos trabajos precarios con condiciones laborales precarias, pues no es tan distinto que así sean las condiciones de nuestra vida misma, ¿verdad? Entonces, realmente, pues esas han sido una de las cosas que siempre hemos venido exigiendo, que siempre hemos venido demandando a los diferentes gobiernos, ¿verdad?, de la ratificación del convenio 189, ¿verdad?, porque también hacían la pregunta de por qué era así, ¿verdad?, por qué no había una regulación en cuanto a los derechos laborales de las mujeres trabajadoras de este sector. Y la verdad es que yo lo tengo que decir así, es porque no hay una voluntad política, ¿verdad?, de parte de los funcionarios y de las funcionarias públicas competentes, ¿verdad?, para encaminar primero, sacar de la gaveta el convenio 189, vea, en la Comisión de Relaciones Exteriores, y que pase a una discusión, por lo menos a una discusión dentro de la Asamblea Legislativa. Ha sido algo que se ha venido haciendo desde el 2011, ¿verdad? Se han venido tocando puertas con los diferentes gobiernos, pero realmente ninguno
ha tenido la voluntad política para ratificar y regular lo que es el trabajo del hogar remunerado, ¿verdad? Porque también, pues, porque en su mayoría, ¿verdad?, ¿quiénes son las personas que tienen la posibilidad de contratar a una trabajadora del hogar remunerada? ¿Verdad? Son personas que tienen cierta condición de vida también. Nosotros decimos, son personas a lo mejor de clase media o en otros casos, o en la mayoría de casos, son personas con cierta condición económica, pues, y incluso hasta con cierto poder económico dentro de nuestro país, ¿verdad? Esas son las personas que contratan a las trabajadoras del hogar remunerada. Y, vean, no es nuevo, ¿verdad? Y nosotras también hemos acompañado muchos casos, vea, por violencia laboral, vea, por despidos injustificados y en la negación del pago de la indemnización, pues nos hemos dado cuenta que, como ya lo decía, es un trabajo bien desvalorizado, ¿verdad?, bien invisibilizado, vea, nosotras también hemos ido haciendo el análisis con las compañeras. Y lastimosamente hemos dicho que el trabajo del hogar remunerado sigue siendo un trabajo esclavizante, es un trabajo de esclavitud en pleno año 2022, ¿verdad? Porque los tratos de parte de los empleadores, de parte de las empleadoras, ¿verdad?, siguen siendo una cuestión, ¿verdad? Porque ahí se da esa relación de poder, ¿verdad?, de una persona con dinero a una persona que no tiene la misma condición económica, ¿verdad?, y que se cree que porque no tiene la misma condición económica, ¿verdad?, tiene o se le puede tratar de una forma indigna o se le puede discriminar o se le puede explotar en el caso, ¿verdad?, de las trabajadoras del hogar remuneradas, que la mayor parte del tiempo son explotadas dentro de sus lugares de trabajo. Viven muchas, múltiples violencias, ¿verdad? Viven acoso sexual, ¿verdad? Hay muchas historias de trabajadoras del hogar remunerado que han sido violadas dentro de sus lugares de trabajo. Entonces, el que no haya esa regulación del trabajo del hogar remunerado da paso a todo este tipo de violaciones, de violencia laboral, violencia a la mujer en todo caso, ¿verdad?, porque vive mucho acoso de parte de los empleadores o de parte de los hijos de las empleadoras o de los empleadores, ¿verdad?, o cualquier miembro de esa familia para la cual la trabajadora esté trabajando. Entonces, es ahí también cuando desde el 2011 empieza a haber toda una iniciativa, ¿verdad?, de organizar a las trabajadoras del hogar remunerado, ¿verdad? Y, por supuesto, vea que sí hay sindicatos de trabajadoras del hogar remunerado en nuestro país, vea, sí la hay. Debo de mencionar a las compañeras del sindicato de trabajadoras del hogar remunerado del Salvador, Simutres, y también a unas compañeras que son de Tacuba, vea, que no sé muy bien todo el nombre, pero sí sé las siglas, y que son un CITRACEP, si no me equivoco. Y bueno, también existe el Sindicato de Trabajadoras Domésticas de El Salvador, CITRADOMES, del cual nace la colectiva de trabajadoras del hogar y del cuidado, ¿verdad? Quisiera aquí compartir con todas y todos ustedes el hecho de que también creo que no es nuevo para ustedes toda la condición en la cual se encuentra nuestro país actualmente. Y es que, ¿verdad?, nos vemos bajo un régimen, ¿verdad?, un régimen de un presidente, ¿verdad?, que está acaparando, ¿verdad?, todo el poder, ¿verdad?, y está manejando toda una narrativa en la cual toda persona que es crítica o que no está totalmente de acuerdo con lo que él piensa, con lo que él hace, se vuelve la oposición y se vuelve un ser maligno y se vuelve alguien peligroso y se vuelve alguien no grato, ¿verdad?, para su persona. Y es el caso también de toda la narrativa, es un gobierno totalmente antiderecho, ¿verdad?, porque bueno, desde que ha llegado al poder han habido muchas situaciones en las cuales ha querido, ¿verdad?, desprestigiar toda la labor que hacen las organizaciones
de la sociedad civil, las organizaciones de mujeres, las organizaciones defensoras de derechos humanos, ¿verdad? Por el hecho de que precisamente sabemos que es una de las personas que está violentando, ¿verdad?, las leyes en nuestro país, ¿verdad? Está violentando la Constitución de la República, ¿verdad? Y también es una persona bien intolerante que no acepta otro tipo y otra forma de pensar que no sean las de él mismo. Entonces ahí pues se cierra, ¿verdad?, toda una posibilidad de diálogo, ¿verdad?, con tanto con el gobierno como con las instituciones de gobierno. Y hay, por supuesto, toda una persecución, ¿verdad?, a las personas defensoras de derechos humanos, a periodistas, ¿verdad?, a organizaciones también defensoras de derechos humanos y de derechos de las mujeres, ¿verdad? Y hay una estigmatización y una criminalización también respecto a eso. Entonces, a partir durante todo el año pasado, nosotras también, ya como integrantes en ese momento del Sindicato de Trabajadoras Domésticas, nos dimos a la tarea de hacer esa reflexión, ¿verdad? De qué implicaba también en este contexto que estamos actualmente, en donde sí debo decir que sí hay una gran persecución y hay una gran negativa de hablar sobre, por ejemplo, políticas públicas en pro de los derechos humanos, por ejemplo, la garantía de derechos humanos en nuestro país. Entonces hacíamos esa reflexión de qué significaba ser sindicato también, cuando sabemos que, ¿verdad?, también los sindicatos traen toda una historia, ¿verdad?, una historia importante y fundamental para todo el tema de derechos laborales, ¿verdad?, y la defensa de los derechos también de la clase trabajadora. Y sabemos que también para este gobierno, pues también él ha logrado también captar y cooptar a los sindicatos, tanto del sector público y quizás algunos privados, no lo sé, pero sí del sector público. Entonces, la verdad es que toda organización que no esté dispuesta a seguir, ¿verdad?, con las directrices de este gobierno, o sea, se vuelve eso, se vuelve una oposición, pero no una oposición con la cual se pueda construir, sino una oposición en la cual me cierro y no abro un diálogo más. Entonces, nosotras reflexionábamos acerca de eso, ¿verdad? Y fue ahí cuando también decidimos tomar otro rumbo, ¿verdad? Y no otro rumbo, sino por lo menos utilizar otro nombre que permitiera también no solo aglomerar a las trabajadoras del hogar remunerado, sino que también aglomerar a trabajadoras del hogar no remunerado, o sea, amas de casa, ¿verdad? O sea, verlo más amplio y abordarlo desde una perspectiva de una perspectiva de empezar a hablar y reivindicar el trabajo de cuidados que como mujeres hacemos, ¿verdad? Para que empiece a tomar su valor, para que empiece a ser reconocido este trabajo, ¿verdad? Porque es un trabajo que queda en eso, en lo privado, nada más, en el mundo privado, en la vida privada, ¿verdad? Y nadie se da cuenta qué es lo que hizo, por ejemplo, un diputado para poder llegar hasta su puesto de trabajo. A lo mejor tenía una trabajadora doméstica remunerada que está en su casa trabajando y está preparando su ropa, está cuidando de su casa para que él o ella pueda desempeñar esa labor. Entonces, fue ahí cuando también nosotras decidimos dejar de ser parte también del Sindicato de Trabajadoras Domésticas y como ampliar un poco más la mirada, como ya les decía, y abordar el tema de cuidados y del trabajo de cuidados que hacemos nosotras como mujeres. Pero claro que sí existen sindicatos de trabajadoras del hogar aquí en nuestro país y son sindicatos que siempre seguimos, nosotras apoyamos también las acciones y algunas actividades con las compañeras y siempre se sigue con la exigencia, pues con la demanda
de la ratificación e implementación del convenio 189, pues para venir a garantizarle derechos a las trabajadoras del hogar remunerado. Entonces, en directo y en vivo, ya todos ustedes han estado escuchando. Aquí tenemos a la representante, ¿verdad? Nos dicen aquí desde España, nos estaban saludando, que si estábamos, ¿dónde está Ariana? Nos dicen, bueno, se encuentra, estamos en directo y en vivo desde la República del Salvador. Y Ariana, es que aquí como esto está de tres vías, aquí estamos con las redes de radio, con Facebook, YouTube y el Roku de televisión. Entonces, aquí hemos estado agrupando más preguntitas con la ayuda de nuestra asistente, que siempre está atenta a ver de que las preguntas, pues por lo menos no suenen repetitivas, más o menos ahí, tomar en cuenta a la gente. Mira qué interesante, te saluda acá el colectivo, siempre está pendiente allá en la Gran Venezuela, la tierra de Venezuela, dice, somos hermanos, saludes a su invitada y no tenemos duda de que saldrán adelante. El pueblo salvadoreño, más que luchador, es revolucionario. Mira qué interesante. Saludos desde Caracas. Una preguntita para su invitada. Aquí en Virginia quisiera saber, porque acaba de mencionar de varios sindicatos. Yo aquí vine y mi hija, pues, gracias a los sacrificios, es profesora y pertenece al sindicato de profesores. No me quisiera imaginar que el sindicato de profesores aquí en Estados Unidos lo partieran en tres, en cuatro, en cinco. Entre más pedazos lo parten, más débil es. Quiero decirle que es el sindicato más fuerte de Estados Unidos. Se ha mantenido unificado, uno solo. Aquí no se aceptan divisiones, ni que salgan por un lado o por el otro, cada quien, porque ese, dice, es el enemigo que se infiltró. Mira qué interesante, Ariana. Y te preguntan que por qué se parten los sindicatos, que si no entienden que un sindicato partido es eso, es partido y no tienen poder. Y dice también de aquí de Washington, Liliancita te saluda, mira, dice, y con las amas de casa, yo fui ama de casa, con todos, son millones, tuviéramos un partido político, me preguntan Ariana, ¿y por qué no se meten a eso? ¿Por qué no ustedes entran y limpian ese sistema político lleno de rateros, de ladrones, de traicioneros? Bueno, y pues, la lista es larga, mira, pero entiendes la idea. Partido político de las amas de casa, yo sería la primera votando por Ariana, por lo menos para vicepresidenta. Mira, mira, Ariana, qué interesante. Te preguntan entonces si están pensando en algo, dice también aquí de los hermanos de Maryland, dice, ¿y qué, cómo están para el 2024? Si es de decidirse entrar en ese juego de los rateros, porque sabemos que eso es una corrupción. Las elecciones no son más que corrupción. Y te preguntan, ¿y por qué en 10 años de gobierno revolucionario, marxista, comunista, no lograron nada? 10 años. Si es que en un mes se pueden lograr que ustedes tuvieran ahorita una vida por lo menos digna. ¿Y qué hicieron en 10 años? Porque mencionabas que es voluntad política, pero se entiende que en 10 años hubo un gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, de los puros guerrilleros, de los puros comunistas que venían a salvar a Raimundo y medio mundo. ¿Y qué pasó con ustedes? Bueno, mira qué interesante, Ariana. Y te saludan y te felicitan y que también... si pudieras explicar quién lo representa políticamente, dice, en esa cuna de ratas. Ah, bueno, acuérdense, amigos y amigas, que nosotros leemos así como está. Ariana, aquí no hay filtros. Sí. Aquí no vamos a andar, ay, que no vamos a decir, no, aquí decimos lo que dice. Por eso se llama este segmento La Voz de la Nación. Así es que te dejo ahí, te dejo con esas interrogantes que
son suficientes para pasar 2 días quizás aquí debatiendo, pero le vamos a pasar los micrófonos a Adriana, que no hay mucho tiempo. Vamos a pasarle los micrófonos. Adelante, Adriana. Gracias. Bueno, yo creo que sí, pues, que es importante trabajar toda la conciencia colectiva de las sociedades de cada uno de nuestros países. Y pues creo que El Salvador, bueno, creo que toda América Latina tiene toda una historia de, creo que de muchas cosas bonitas, pero también de todo el tema este de la colonización constante, ¿vea? Entonces, creo que eso es algo bien importante que hasta el día de ahora pues sigue afectando a nuestras sociedades y creo que también todas las personas que han estado en el poder, en los diferentes gobiernos a través de la historia, pues creo que lo que menos se han planteado es precisamente el trabajar por construir todo un tejido social, ¿verdad? Y una conciencia colectiva que nos permita como pueblo salvadoreño unificarnos, ¿verdad? Y luchar por un objetivo en común, ¿verdad? Que es lograr condiciones de vida dignas para todos y para todas. Y pues en ese sentido creo que también la historia nos ha venido como dejando ciertas enseñanzas, ¿verdad? Y ciertos aprendizajes. Y yo creo que todo el tema este también de estar organizadas es también desde la visión como lo vemos, ¿verdad? Porque sí entiendo que el poder está en una unión y verdaderamente un sindicato es fuerte en la medida que verdaderamente sea autónomo, ¿verdad? Y que no tenga que velar por intereses personales ni mucho menos partidarios. Y creo que eso ha sido de esas patas cojas, creo que ha tenido. Esta es una opinión bien personal, no quiero decir que sea así, pues, pero yo por todo lo que he venido aprendiendo a lo largo de mi vida, pues, que no es mucho tampoco, pero pues creo que una de esas patas cojas, vea, lo que nos hace cojear precisamente es como el ser humano también no está exento de muchas cosas que a lo mejor perjudican individualmente y colectivamente. Entonces vemos en este caso a sindicatos que empiezan a negociar con la patronal, ¿verdad? Que empiezan, bueno, esto más que todo en el sector de maquila, vemos a sindicatos que empiezan a negociar con esa patronal, que empiezan a ver ya intereses personales, ¿verdad? Intereses inclusive hasta partidarios de por medio. Y pues yo en lo personal, yo no, nunca he creído en la estructura actual, vea, de esta sociedad. Me compete hablar de mi sociedad, de la sociedad salvadoreña, pues no creo ya que esta estructura, esta supraestructura o que estos gobiernos sean la solución, ¿verdad? Para una transformación social y política en nuestro país. No creo eso yo y tampoco me veo creando o veo a las amas de casa, por ejemplo, creando un partido político, porque siento de que precisamente son esas como cositas, como esos engaños del mismo sistema capitalista en el que vivimos. Entonces, no creo yo que a través de un partido político logremos hacer que las personas se reconozcan sujetas de derecho, sino que yo sí creo firmemente, vea, que a través de la organización, vea, a través de esa dinámica de juntarse, vea, de crear espacios en donde muchas personas, en este caso muchas mujeres, puedan juntarse y hablar sobre lo que les pasa, hablar sobre lo que les pasa en su vida diaria, hablar sobre lo que les pasa en sus lugares de trabajo, hablar sobre lo que nos pasa en la calle. Creo que es ahí donde se va tejiendo, ¿verdad? Esas redes y se va tejiendo
colectividad, pues se va tejiendo esa colectividad, que creo que en la medida se vaya tejiendo es que vamos a ir unificándonos y vamos a ir logrando verdaderas transformaciones. Sin embargo, hoy por hoy también debo de decir que en nuestro país todo el movimiento social, inclusive el movimiento feminista, funciona de esa forma, pues estamos entre fragmentadas, pero yo debo de reconocer que también sabemos que, por ejemplo, en lo que me compete más que en cualquier otra parte, en el movimiento feminista, por ejemplo, creo que sí, pues cada quien tiene su mística de trabajo también, cada quien defiende los derechos de las mujeres y cada quien aborda, ¿verdad?, las violencias hacia las mujeres también, pero que al final sabemos pues que estamos luchando precisamente para que las vidas de las mujeres sean más dignas, ¿verdad?, para que se respete la vida de las mujeres, para que las mujeres podamos vivir libres de violencia. Y creo que también ahí respondiendo de por qué también los sindicatos a lo mejor se han fragmentado tanto, y es también porque tiene que haber un componente desde una visión y desde una perspectiva feminista, ¿verdad? Yo tengo que mencionar aquí a Vilma Vázquez, que fue una compañera que yo conocí, y ella me empezó a hablar sobre hacer un sindicalismo desde una perspectiva feminista. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque deja de ver, ¿verdad? Deja de vernos, deja de colocarnos también a nosotras las mujeres en esos roles de género nada más, ¿verdad? Vemos dinámicas sindicales, vean los espacios mixtos, vemos dinámicas sindicales en donde las mujeres no llegan a ostentar puestos de dirección, no les cuesta llegar a ser secretarias generales, ¿verdad? No ostentan puestos de poder donde hayan tomas de decisiones importantes. Vemos también las diferentes violencias que podemos vivir las mujeres viviendo en un sistema patriarcal y machista, que yo debo de decir esto, y lo digo siempre a título personal también, que el movimiento sindical no está exento de eso, ¿verdad? Y cómo el movimiento sindical debe, o sí, pues quizás para ir ampliando y para ir refrescándose mejor, debe de empezar, ¿verdad?, a poner al centro de esos debates cuál es el papel que juegan las mujeres dentro del movimiento sindical, ¿verdad? ¿Cuál es ese papel? No podemos ser nada más la compañera, ¿verdad?, la compañera que está pendiente de que haya café en las reuniones. No podemos ser solamente esa compañera que tiene que hacer todo también ese trabajo de cuidado dentro de su misma organización, ¿verdad?, que esté pendiente de que hayan tazas limpias, que esté pendiente de que el local esté limpio. O sea, no podemos, o solo para ir a las marchas, ¿verdad?, al momento de ir a marchar, al momento de convocar a gente, no podemos ser eso nosotras las mujeres dentro del movimiento sindical. Creo que esos son debates pues que a lo mejor quizás todavía no se dan, pero que sería bueno que se dieran, pues, ¿verdad?, que también los hombres se dieran un poco su poder, ¿verdad?, y empezaran a debatir sobre cuál es el papel de las mujeres dentro, ¿verdad?, del trabajo organizativo, dentro del movimiento sindical, ¿verdad?, dentro de las organizaciones sociales, cuál. Nosotras también tenemos ideas, nosotras también construimos, nosotras también podemos tomar decisiones, ¿verdad?, y que también vaya todo ese trabajo político colectivo respondiendo a las necesidades de las integrantes y de los integrantes de su organización, ¿verdad?, de su sindicato. Entonces creo que también esa es una parte, ¿verdad?, bien importante, que porque a lo mejor también los sindicatos se fragmentan. Creo que también es cuando ya hay de por medio sus intereses personales, vea, ahí ya se pierde todo objetivo de construcción colectiva, vea, creo que ya ahí se pierde. Entonces, bueno, esa parte, pues, y ay, no recuerdo bien otra de las preguntas que hacían, pero creo que por el momento eso puedo decir.
Sí, perfecto. Mira qué interesante. Estamos tratando de hacer aquí la lista que nos están mandando y nos dicen gracias por todas esas aclaraciones. Interesante. Janicita, que siempre está pendiente allá en ese país amplio, país grandísimo, al norte-norte de los Estados Unidos de América, ya por. En Canadá dice que hay una buena colonia de salvadoreños. Ella misma dice que conoce muchas, y aquí pone también una palabra que dice que la usan, dice, pero en una forma bien horrible. Dice choleras, dice las choleras que no ganan, pero ni siquiera para mantenerse ellas mismas. Y esto no es nada nuevo, dice. Esto lleva muchos, muchos, muchos años. Y su invitada no nos contestó, dice, por qué en 10 años de gobierno revolucionario no se hizo nada. Dice, bueno, pero está bien, no hay problema. Aquí viene Sí, la otra, puedo contestar. te vamos a poner la otra preguntita del grupo que teníamos aquí de las tres para ir de tres en tres. La otra preguntita te la ponen acá y te dicen de que, bueno, ¿cómo están ahí con el seguro social y con la pensión? Y que si ustedes al terminar sus años laborales tienen pensión, y si no, ¿por qué no han aprovechado? Porque el ministro de Trabajo ahorita es un hombre sindicalista, es un trabajador, es uno de ustedes. ¿O es que solo es en teoría? Mira qué interesante. Ahí le dejamos las tres interrogantes a Arianda y le vamos a pasar el micrófono porque el tiempo vuela y peligroso. Se nos quedan preguntitas ahí que después nos van a reclamar, Arianda. Nos van a reclamar que qué pasó. Adelante. Gracias. Bueno, creo que esa pregunta de por qué 10 años del gobierno de izquierda en nuestro país no hubo mucho avance en cuanto a política pública. Bueno, creo que en comparación a este gobierno, sí hubo más trabajo con las organizaciones y había más diálogo, ¿verdad? Las instituciones de gobierno y el gobierno mismo estaba como más abierto al diálogo. Sin embargo, por eso es que sigo manteniendo que no creo, ¿vea? En esa estructura de Estado, ¿vea? Porque al final se supone que un presidente es el que tiene el poder por sobre una nación, ¿vea? Acuerpado por los otros dos poderes del Estado. Por un voto popular, ¿verdad? Por el voto del pueblo, por el voto de las mayorías. Sin embargo, pues sabemos que al final en los países, ¿verdad? Y en nuestro país, no, quien gobierna no es el presidente, ¿verdad? Sino que quienes gobiernan son los que poseen y tienen todo el poder económico. Entonces, esa gente que tiene el poder económico, o sea, el poder económico, obviamente, pues no conviene, vea, que los trabajadores, que las trabajadoras conozcan de sus derechos, vea, que tomen conciencia que son sujetas de derecho, vea, y que exijan sus derechos, pues porque ellos pierden, vea, pierden su poder, pierden sus intereses, ¿verdad? Entonces, creo que eso fue lo que pasó quizás en estos 10 años de gobierno del FMLN, y es que tampoco se logró pues mayor avance en cuanto a garantías de derechos para los diferentes sectores de nuestro país. Pienso también, pienso y siento que también sigue siendo lo de la falta de voluntad política, ¿verdad? Porque sabemos que el poder, cuando quizás no hay todo un trabajo consciente y humano, pues llega a corromper a las personas, pienso y siento también. Entonces empieza ahí a ver también todo esto de la defensa de nada más de intereses personales, ¿verdad? De qué es lo que a mí me conviene, qué es lo que a mí me va a servir, ¿verdad? Y qué es lo que a mí no me va a servir o más bien me va a perjudicar. Entonces, pues creo que por eso durante también esos 10 años no se logró los avances
o por lo menos los avances que esperábamos, ¿verdad? Las personas que pusimos todas nuestras esperanzas en eso, en esos dos gobiernos de izquierda en nuestro país, pero que igual, pues igual creo que como en el movimiento social, en el movimiento sindicalista, creo que las izquierdas, vea, históricas, lo puedo decir acá, de nuestro país también, habría o sería bueno, vea, que se pasaran ese autoexamen de cómo es que estoy concibiendo yo mi pensar político de izquierda, vea, si realmente pues al final no toman cuenta la opinión en este caso de las mujeres, no toman cuenta la opinión de niños, niñas, adolescentes, jóvenes. Entonces creo que también el trabajar todo este tema de la colectividad también siento yo que nos pone también a trabajar nuestra humanidad, nuestro humanismo, ve ahí, y cómo hacemos ese trabajo también. Entonces creo que esa, por eso pienso que no se logró mayor cosa también, ¿verdad? Las personas de ese partido político que gobernó durante esos 10 años son personas que ya tenían ciertas condiciones de vida, ¿verdad? En donde también contrataban a trabajadoras domésticas remuneradas, ¿verdad? Y que a lo mejor pues también eran los primeros violentadores. Debo de aclarar que tuvimos un caso de una compañera que fue violentada muy fuertemente de parte de una ex funcionaria del gobierno del FMLN, la ex ministra de Trabajo, Sandra Diuel Guevara. Ella violentó e hizo pasar a su trabajador, bueno, en ese momento a su trabajadora doméstica, situaciones bastante indignantes, ¿verdad? Que atentó contra toda la integridad física, emocional y psicológica de la trabajadora, ¿verdad? Es ahí cuando también, ahí es cuando decimos, ¿verdad? Y hacemos la reflexión con las compañeras de que también de nada vale solo un discurso, ¿verdad? Si también en la práctica y en lo cotidiano no está acorde el discurso con la práctica, ¿verdad? Entonces, creo que esos son otros de esos puntos a reflexionar, ¿verdad? De cómo se hace este trabajo político desde las izquierdas. Entonces, esa pregunta. Y bueno, no recuerdo la otra pregunta. En vista, mira, interesante, porque siempre aquí fíjate, Ariana, que aquí por todo el tráfico de los chats, el WhatsApp y todo lo que nos han escrito, se ve que hay infinidad de amas de casa, lo ponen aquí entre comillas, que se tuvieron que venir de El Salvador, que han salido del país, y ya lástima que el tiempo pues se nos escapa, me dicen ahí, ya vea el reloj para que no se vaya a pasar y después luego vienen problemas. Bueno, dice José, creo que es de Oakland, allá en el estado Dorado de California. Dice que la invitada está hablando de que no hay voluntad política, y yo creo que quizás así es. Pero quisiera preguntarle si cree que, porque han habido ya gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, gobiernos del centro, ¿qué tipo de gobierno puede haber que crea Ariana que encontrará voluntad política? Si ya tuvimos gobiernos fascistas, comunistas, demócratas, centristas, si nos puede ayudar y tal vez puede vislumbrar algo al respecto. Mira qué interesante, Ariana. Y cerremos la otra también con el código de trabajo. Nos preguntan acá que si se han auxiliado del código de trabajo, dice el ministro de trabajo que él está para los trabajadores, formales e informales.
y que ahí los esté esperando en la oficina para que vayan a poner quejas. ¿Cómo está la relación ahí con ese señor? Dice aquí Luisita, pero está bien de Cusca, dice acá, Cusca de San Salvador. Adelante, Leandro. Bueno, yo pienso pues de que para que a lo mejor haya voluntad política, quienes debemos de empezar a organizarnos y conocer e informarnos sobre nuestros derechos, sobre cómo funciona un Estado democrático, sobre cuál es el papel que desempeña el presidente, la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, sobre de qué habla la Constitución de la República, somos la sociedad en general, pues somos las personas que estamos el día a día, ¿verdad? Enfrentándonos precisamente a todos esos sistemas de opresión que nos mantienen viviendo en estas condiciones de vida. Entonces yo creo que a lo mejor, pues yo quizás me atrevería a decir esto, quizás para que un gobierno funcione, pues tiene que venir construyéndose de a poco y desde abajo, pues precisamente con las personas que estamos en el día a día, en la medida que las personas y que la gente en general pues reciba una educación integral, ¿verdad? Un gobierno que sea humano, verdaderamente humano, un gobierno que sea empático y que un gobierno que ponga al centro precisamente la vida, ¿verdad? La vida humana, para que los estados y para que los gobiernos puedan funcionar y para que haya toda esa gama de políticas públicas que permitan, ¿verdad? Generar condiciones de vida dignas para las mujeres, para los niños, para las niñas, para los jóvenes, para los hombres en nuestro país. ¿Verdad? Yo sí creo eso, creo que en la medida vayamos reeducando a la gente, cosa que es muy difícil, pues tampoco puedo decir que de la noche a la mañana, 2 años, 5 años, no, quizás puede llevar mucho más tiempo, porque si hay algo que yo he podido darme cuenta, pues y llegar como a esa conclusión. Es que se nos ha negado la educación, pues se nos ha negado la educación, vea, siempre se ha clasificado la educación, vea, no, nuestra educación no está en base al respeto, por ejemplo, nuestra educación no está en base a la defensa de la vida, por ejemplo, nuestra educación no es en base a una educación que pone al centro la defensa de los derechos humanos, por ejemplo, no es ese tipo de educación, pues es otro tipo de educación la que nosotras y nosotros recibimos en nuestro país, que eso precisamente no nos permite llegar más allá, ¿vea? Llegar precisamente a construir esas posibilidades de vida. Vea que nos haga sentir dignos, que nos haga sentir felices, que nos haga que pertenecemos y que merecemos lo mejor. Creo que no se nos enseña eso a lo largo de toda nuestra vida educativa. Entonces, es ahí un punto importante y fundamental con el cual podemos empezar, vea, eso, trabajar con la niñez, con la adolescencia, con la juventud, para conocer la historia, vea, para nombrar la historia. Y darnos cuenta de que hemos venido así durante miles y miles y miles de años, ¿vea? Desde la conquista, desde la colonia, ¿vea? Empezando por eso, ¿qué es lo que se nos enseña en la escuela sobre la conquista de América Latina, por ejemplo? Que no fue una conquista que nos descubrieron, no, fue una invasión violenta y sangrienta, ¿vea? Impuesta, y donde cambiaron toda nuestra cultura, en donde cambiaron toda nuestra visión de la vida y del mundo. Entonces, desde ahí, pues, ir haciendo esas reflexiones con la niñez, la adolescencia, la juventud, me parece que es importante para que en un futuro también las personas y los seres humanos que logremos vivir, vea, o que lo formemos o conformemos estas sociedades, pues logremos
construir esa sociedad verdaderamente respetuosa, digna, vea, y no violenta como la actual. Y bueno, respecto a lo del código de trabajo, pues lamentablemente en nuestro país solo dentro del código de trabajo solamente existe un régimen especial, vea, existe el régimen especial del trabajo doméstico, pero que ahí pues lamentablemente no es que garantice los derechos para las trabajadoras del hogar remunerado, sino más bien explica cuáles son las causas por las cuales, por ejemplo, una trabajadora puede ser despedida sin goce de indemnización, ¿verdad? Solamente explica por qué una trabajadora se le puede cancelar su contrato de trabajo, solo explica de que el contrato puede ser verbal, ¿verdad? Pero no garantiza los derechos laborales para las trabajadoras, por eso es que es importante la ratificación del convenio 189 y la recomendación 201, porque lo que ahí se plantea es precisamente toda la reforma del Código de Trabajo para lograr, para poder introducir lo que es el convenio 189, pero que bueno, ya les explicaba que no existe esa voluntad política para hacerlo porque hay muchos intereses de por medio que esas personas con poder no quieren perder. Entonces, nosotras en su momento como Citradomes también presentamos varias cartas para poder conocer, para tener un acercamiento y una conversación con el ministro de Trabajo actual, ¿verdad? Porque nosotras queríamos conocer, ¿verdad?, cuál es su postura frente a las condiciones de trabajo de las trabajadoras del hogar remunerada. Y lastimosamente, pues, nunca tuvimos una respuesta, ¿verdad? Creo que es eso lo que explicaba anteriormente, vea, un gobierno que se cierra al diálogo, vea, con las organizaciones de la sociedad civil, ¿verdad?, que también son críticas, ¿verdad?, con el actuar, con el quehacer también. Entonces, sin embargo, pues, creo que no hay que seguir de tocar las, no hay que dejar de seguir tocando las puertas, ¿verdad? Creo que siempre es importante mantener ese diálogo, mostrarse respetuosa, ¿verdad?, frente a esta política de nuestro país tan violenta. Creo que mantener el respeto siempre es importante y que no se cierre el diálogo, pues, y que vamos a seguir intentando hasta que lo logremos. Hasta lograrlo, dice Ariana Román. Los saludos acá, pues ya no hay mucho espacio acá. Mira qué interesante. Le hemos dado lectura a todo lo que se ha podido. Ahorita le vamos a pasar los micrófonos a Ariana para que se despida. El tiempo sí que nos captura rápido. El tiempo se nos ha ido en los medios. Ya habíamos hablado, Ariana, que desafortunadamente pues se va bien rápido esto. Han quedado, mira, como dice ahí la película aquella, continuará. Entonces, vamos a ver cómo andas de tiempo, Ariana, en un futuro no muy lejano, porque aquí hay bastante interés en estos temas y hemos quedado también a medias en otros. Miren, allá en la costa este, a todos ustedes que han estado en el YouTube, no logramos llegar, pero ustedes sigan escribiendo porque siempre aquí queda archivado todos los comentarios y todo lo que se dice. Porque esto es prácticamente historia, esta es historia viva. Estos son elementos que usted después va a venir y va a decir, quiero revisar a ver qué nos dijeron los del colectivo de mujeres trabajadoras del hogar. Vamos a ver cómo es que están. Así es que, Ariana, bueno, nos dices si no va a haber mucho problema en una parte 2, en una segunda ocasión, y este es el medio en este segmento, La Voz de la Nación, que aquí está la voz, que en otros lugares no se va a escuchar, ni se va a ver. Radio T
BFM Internacional. Pasémosle los micrófonos a Ariana Román, del colectivo de mujeres trabajadoras del hogar y del cuidado. Y amigos y amigas, así estamos siempre, sigue en sintonía, no se vaya. Ariana, los micrófonos. Bueno, nada más pues agradecer el espacio. Creo que es importante también que a nivel internacional se aborden estos temas para dar a conocer cuál es la realidad de nuestro país. Y que muchas gracias. Saludos entonces, Ariana Román y el colectivo que ella representa. Amigos y amigos, no se vayan porque vamos a regresar con otros temas trascendentales.